Muy buenos días, aventureros. Iniciamos una aventura más. Hoy nos dirigimos al occidente del país y vamos a hacer un hiking completamente especial. Ustedes ya pronto se darán cuenta. Hoy, muy tempranito en la mañana, comenzamos con un excelente cafecito, disfrutando del amanecer. Y nada, ¿qué onda, chicos? Ya estamos en la ciudad de León, cerquita de llegar a nuestro destino. Quiero compartir rápidamente la forma en la cual estoy haciendo este tour. Yo contraté un paquete con la empresa turística Ruta Nicaragua, en el cual yo le voy a dejar la información en un artículo que les voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan ver la forma y el cómo compré este tour. En este momento, pues, estamos haciendo una estación en la entrada de la ciudad de León para la gente que está aprovechando para ir al baño y esas cosas. Para el hiking es necesario traer lo básico: agua, ropa bastante cómoda para la caminata, bloqueador solar, pueden traer snack. Yo me compré unas galletitas, unas semillitas. Observar lo que vamos a hacer ahorita en recorrido, chicos, atrás de ustedes. Lo que pueden ver al lado izquierdo, chicos, son los pequeños cráteres que poseen los tres pequeños que nacieron en la última erupción en 1999. En la parte de arriba, chicos, se puede observar lo que es el cráter principal y el cráter secundario. Vamos a caminar, como les dije, alrededor de 45 minutos a una hora y media. Al lado izquierdo, más claro, se puede observar lo que es la parte donde van a deslizar, chicos. Así que ahorita solo necesitan energía, agua y ganas de hacerlo. Chicos, ya nos encontramos en el volcán Cerro Negro. En este momento, pues, ya retiramos nuestra tabla, nuestro equipamiento para hacer snowboarding, deslizarnos en uno de los costados del cerro. Básicamente, como les había mencionado, este tour lo estoy haciendo con esta empresa. Al finalizar este recorrido, yo les voy a dar mis impresiones para comentarles cómo opino acerca de este tour. Está terrible, esto sí, pero está hermosa la vista, muy, 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 muy hermosa la vista. Uf. Hola.
¡Vamos! ¡Llegamos! ¡Por fin! ¡Llegamos! 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 Chicos, les voy a enseñar qué es lo que incluye el bolsito que te dan al subir al cerro. Ok, entonces me traje unas papitas. Esa es cosa mía, eso no lo incluye la mochila. Trae unos lentes de protección para los ojos y un traje completo de protección para que ustedes se deslicen. Ahí está. Y nada más. Nada más. Bueno, ya estamos listos. Para ir en las tablas, nos sentamos en la parte de atrás de las tablas. De lado. Las tablas tienen un pequeño mecatito, ¿verdad? Entonces todo el mundo agarrando el mecatito, así de esta manera. Por favor, recomendación absoluta, chicos. Siempre los pies afuera, con el tacón del pie presionando la arena. ¿Por qué? Porque ese es su freno. Van frenando y reduciendo la velocidad. Si ustedes ven mi cuerpo de esta manera, van bajando de una manera moderada. Si quieren ir más rápido, se inclinan así, levantan un poco y van más rápido. O sea, chicos, lo primero que les recomiendo es que se cubran la cara, porque para eso está todo el traje, ¿ok? La cara, ahí dejen, no importa si cae la tabla, ustedes solo se cubren la cara. Copiado. Otra cosa, todo es una línea recta. Vayan una solo tiro, línea recta. Cuando lleguen al final, chicos, se detienen por propia inercia, ¿ok? No es que voy a frenar y no, se detiene solito. Ya cuando llegan al final, agarran su tabla y se apartan del camino al lado de los costes, al lado de los carros. Todavía no, todavía no. Levantar la tabla, como que vamos. Ya, después de 5 quintales de arena, les cuento algo. Me caí desde la mitad de la empinada. Me raspé la pierna, me quemé el brazo. Uf, me duele horrible. La experiencia buenísima, buenísima, buenísima la experiencia. Pero ahí les voy a enseñar en un ratito cómo ando. Estoy a punto de llorar. Ahí le falta un dólar, bájelo. Pero la tabla se le quedó, ¿sabes, verdad? Se le quedó. Ya está, gracias. ¿Está la tabla? ¡Ya, ya, ya! Al finalizar la bajadita, nos esperan con un buen refresco. ¡Ah! No, hombre, inolvidable, inolvidable. ¡Salud! Chicos, ya nos encontramos en la ciudad de León. Ahora vamos a buscar, casi me caigo, ahora vamos a buscar qué comer. Estamos buscando algo local, comida local. No estamos buscando las grandes franquicias, ni pizza, ni hamburguesas, nada. Vamos por comida típica. Está mi grupo, la catedral, y llegamos.
final nos decidimos venir a comer una buena pizza a Hollywood Pizza. Aquí yo les también en la descripción les voy a dejar la dirección donde está ubicada Hollywood Pizza para que puedan... Está bueno, está bueno. Ahora mis impresiones con respecto al tour. Pues el tour está muy bueno. De igual forma yo aquí les voy a dejar en la descripción, en el artículo, con la información, el detalle de cuánto cuesta, en qué página pueden contratar el tour. Y ahí para que lo busquen. La verdad pues fue súper, 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 súper divertido. Conocimos, nos cansamos. Inolvidable completamente. Y desde aquí despido este video, espero les haya gustado este recorrido. Si les gustó este video, déjenme su comentario y por favor denle like a esta publicación. De igual forma, síganme en mis redes sociales que aquí abajo se las voy a dejar para que me sigan. Nos vemos en un próximo video.